es muy importante para rosaritenses porque es la manera como el sector empresarial, que es el que participa ahí en él, y los técnicos, ingenieros y arquitectos, nos da una perspectiva de lo que se puede hacer para la creación de empleos. Bueno, era el único municipio que estaba en formación precisamente en esa época, hace 15 años, y lo que pretendíamos era integrar los diferentes organismos empresariales de Playas de Rosarito para pues, poder buscar el rumbo de la ciudad. En ese entonces, con el apoyo de la Universidad Iberoamericana, hicimos el Plan Estratégico de Desarrollo Económico, donde se planteaban algunas de las necesidades de la localidad, entre ellas el detonante atraer inversión, como es el caso del pabellón actualmente, lo que es el centro de convenciones, la carretera hacia la parte de Popotla y hacia Puerto Nuevo en 4 carriles, y obviamente que en el mismo eje estaba la construcción de lo que es el puente Machado. Yo creo que esto ha sido un gran esfuerzo del sector empresarial por todos estos años. Al frente han estado gente que se ha dedicado por ver un desarrollo económico, una seguridad pública y una educación acorde al crecimiento de un quinto municipio como lo es Playas de Rosarito. El Consejo de Desarrollo Económico es un foro que tenemos para la creación y revisión de proyectos nuevos, pero también es una oportunidad que se da para no dejarle toda la carga al gobierno, tanto estatal como municipal. Lo bueno que yo creo que tiene el Consejo es el hecho de la participación mixta, que no son excluyentes, que se incluye a cualquier tipo de empresa que quiera participar, y que eso enriquece el Consejo, enriquece la participación, pero también enriquece la aportación de ideas a la hora de evaluar proyectos y de proponer qué cosas nuevas necesita la ciudad. La pretensión desde 1995 que se hizo municipio, cuando estuve al frente del Consejo, fue la diversificación. Me tocó poder promover 2 o 3 industrias grandes que están trabajando hasta ahorita, como la Sharp. Me tocó apoyar junto con el Estado la invitación a la firma japonesa para establecerse aquí. También me tocó la instalación de los estudios de cine cuando se firmó el Titanic. Entonces, este tipo de inversiones son las que debemos volver a promover, porque ya Rosarito, con la cantidad de población que tiene y el ritmo de crecimiento, la cantidad de jóvenes que están saliendo del Cobach, ya requieren una fuente de empleo mejor cada vez. Otro tipo de alternativas, aparte del turismo, que es la esencia social de Rosarito, como es el caso de la pesca, lo que es el campo del mismo comercio, y pues bueno, la misma maquila que poco a poco está llegando, ¿verdad? Para efectos del desarrollo económico, estamos asumiendo ya que la seguridad pública se mantiene. Nos apoya cada año, con los últimos 3 años nos ha venido apoyando con la cantidad de 100,000 pesos, que eso nos ha permitido pues tener muy buenos beneficios en cuanto a los materiales necesarios para llevar el programa, el área a las escuelas. Básicamente los recursos los estamos utilizando para la compra de estos libros, cuadernos de trabajo, que son con los que se implementan las clases en las escuelas. Este cuaderno es para el 5.º y 6.º año de primaria, y aquí tenemos en la secundaria. Como podrá verse, pues aquí viene el Consejo Consultivo de Desarrollo Económico de Playas de Rosarito como uno de los patrocinadores, y en esta instancia fue el Desarrollo Social Municipal. Yo creo que uno de los factores más importantes que se tienen para que un inversionista venga y decida trabajar aquí en Playas de Rosarito es obviamente las condiciones que existen en la localidad. Una de las principales es la seguridad, ¿verdad? Para la compra de una patrulla, lo que se hizo fue que se juntó el recurso de 2 años, como habíamos mencionado anteriormente, nos proporcionaban 100,000 pesos cada año, juntamos el recurso de 2 años y con eso logramos comprar una patrulla. Más que una patrulla para andar persiguiendo delincuentes, si a lo mejor lo queremos llamar como un automóvil utilitario, ¿no? Porque realmente su función es llevar los agentes de aquí de la dirección a las diferentes escuelas, ¿no? O sea, no se necesita una patrulla potente ni nada de eso. Entonces, con esos recursos logramos comprar una, y hasta eso nos sobró un poquito de dinero, y con eso logramos hacer algunas otras actividades también.
Ensenada con su Valle de Guadalupe ha sido un ejemplo de desarrollo y de promoción y de captación de turismo nacional y extranjero. Y para competir tenemos el proyecto nuestro que se llama Zona Rosarito. Bueno, Zona Rosarito es un proyecto que tiene alrededor de 10 años que se tuvo la idea por parte del arquitecto Guillermo Martínez de Castro y que fue arropada por la administración municipal pasada y que ya en esta administración se pudo lograr los recursos para realizar el proyecto. Es un proyecto para la zona turística de la zona Barbachano que abonará bastante al atractivo turístico que tiene Rosarito, ya que incluye el remozamiento de calles, de banquetas, la homologación o la homogeneización del tipo de negocios que se quieren para esta zona turística. Se quiere motivar a que se instalen cafés, que se instalen restaurantes, que se instalen tiendas de artesanías, de arte, etcétera, que se pueda poner las mesas en la calle, que la gente camine, que sea familiar. O sea, es un proyecto viente, integral, que necesita Rosarito para volver a entrar, para actualizarse, para que volvamos a estar otra vez en el primer mundo del turismo. Por otro lado, también se abre un nuevo negocio para los hoteles de Rosarito, para los restaurantes y las empresas de servicio, que es la operación del centro de convenciones. Entonces hay que prepararnos todos para poder aprovecharlo al máximo. El centro de convenciones, pues además de que trae convencionistas que se quedan en hoteles, también ahí da servicios de alimentación y de atención, y debe haber empresas locales de preferencia para que les ofrezcan llevar ese servicio al centro de convenciones. En el centro de convenciones de Metropolitano, nosotros como ciudad tenemos y como consejo consultivo tenemos voz y voto en lo que es infraestructura. Yo creo que hay que aprovechar todo eso que se nos da, porque yo creo todo lo que ya viene después del CMC, todo va a florear según las necesidades, como vaya creciendo este gran proyecto que fue muy ambicioso de hace varios años y así hizo realidad. Entonces hay que aprovecharlo tanto en lo turístico, en lo comercial, inclusive para todos los servicios públicos para el turista que vaya a venir a visitarnos. Es cuestión de nosotros de ver las necesidades y enfocarnos a ellas. Bueno, una de las principales logros fue habernos traído el centro de convenciones a Playa de Rosarito. Fue en el periodo del 2007, el 2010, cuando estuve al frente del comisariado del ejido Mazatlán. Y gracias al apoyo de la asamblea, primeramente del ejido Mazatlán, y la política del consejo, pues para integrarnos y sacar adelante, que en un principio fue un proyecto y se logró gracias al apoyo de todos. Considero que somos privilegiados de que el recinto esté en Rosarito. Ese ya es un gran valor agregado que tenemos. Definitivamente el nivel de competitividad que debemos de tener, los servicios que se van a ofrecer para los visitantes y para los convencionistas, definitivamente creo que tenemos que prepararnos en ese sentido. Tenemos que estar muy atentos para toda la oferta que se tiene que mejorar, de la oferta que ya tenemos, mejorarla para brindar mejores servicios. Sin embargo, yo considero que con la oferta que ya existe en Rosarito, satisface a cierta medida las necesidades que se van a tener para los convencionistas. No podemos dejar de prepararnos, eso es un hecho, pero creo que estaremos preparados en muy corto tiempo para mejorar la oferta. Estamos listos para recibirlos, hay que mejorar simplemente. Con la cooperación de los estudiantes del Tecnológico de Tijuana, los arquitectos que han terminado su carrera nos han hecho anteproyectos. Nos falta hacer el anteproyecto económico para justificar la inversión esta y hacer un desarrollo.
y no es que el consejo vaya a hacer todo, sino va a proponer y va a tener las ideas y conciliar con los empresarios y propietarios para que se dé. Esa es otra de las propuestas para Rosarito, que sería muy atractivo tener un embarcadero ahí para salir a la pesca deportiva. Estamos en una etapa de innovación y de renovación, y yo creo que hay que conjuntar todos esos esfuerzos y ver a Rosarito desde otro ángulo. Cuando nos decidimos a formar esta asociación también buscamos un objetivo, y el objetivo que nos pareció más atractivo fue por todo lo que implica ecología, derrame económico para la localidad donde se pudiera establecer, fue la de construir un arrecife artificial. En ese momento, bueno, pues nos dimos a la tarea de buscar quién nos pudiera ayudar, y el Consejo Consultivo de Desarrollo Económico de Rosarito pues nos abrió las puertas tremendamente, ¿no? Yo creo que ellos vieron lo que nosotros vimos, que podía ser un detonante de la economía de Rosarito, que Rosarito podría convertirse en un futuro cercano en una región de buceo, como lo es aquí en San Diego, que hay muchísimo buceo. Y eso fue lo que pasó, que a través del ayuntamiento y después el Consejo Consultivo nos brindaron su apoyo. Bueno, el Consejo está apoyando en muchas formas. Primero que nada, en darle publicidad a este proyecto para que mucha gente se entere y mucha gente se sume a él. Y específicamente el Consejo Consultivo está apoyando económicamente, y él ya aportó 375 mil pesos al CICESE para que nos hicieran los primeros estudios que necesitamos hacer para la localización del sitio de donde vamos a hacer el arrecife. Creo que es uno de esos proyectos que se puede apostar 100% para la ciudad y que puede traer una rama económica para un nivel de nivel alto del sector turístico, ya sea a nivel nacional, inclusive hasta internacional. Que Rosarito tenga más atractivos cada vez, sea un lugar más interesante como destino, venir a Rosarito para divertirse, que no seamos nada más un lugar de paso. Dicen que Rosarito tiene la mayor concentración de artistas en proporción con los habitantes que tiene. Y la verdad es que tenemos bastantes buenos artistas en todas las especialidades del arte. Y yo creo que es importante que también se tome esa parte que tiene Rosarito como atractivo para decirle al mundo, decirle al país, decirle a los americanos que tenemos esa parte que es muy atractiva y que nos puede funcionar a nivel turístico, ¿no? Las industrias culturales aportan a México el 8% del Producto Interno Bruto, quedando en cuarto lugar solo después del petróleo, de la industria y del turismo. Por tal motivo, pues Rosarito cuenta tres de esos cuatro elementos que están en primer lugar para aportar al Producto Interno Bruto. Tenemos a Pemex aquí, tenemos turismo y por supuesto está la cultura, que es muy importante. Además de los valores agregados que da la cultura, como es el desarrollo del capital humano, que es muy importante para que las sociedades sean más sanas. Por tal motivo consideramos pues, que la cultura debe ser apoyada en todos sentidos, no únicamente a los creadores, sino también al público en general, que tenga espacios y lugares donde disfrutar de conciertos, de eventos culturales en vivo. Atractivo en playas de Rosarito, aparte de sus playas, sus hoteles, es la gastronomía, porque pues haciéndoles un poquito de historia, nuestro platillo de la langosta estilo Puerto Nuevo pues es un icono para Baja California, no nada más para playas de Rosarito. La gente que viene y que nos visita a Baja California quiere probar este delicioso platillo, y que es tan sencillo, pero pues que nos ha dado identidad e imagen y ha trascendido fronteras. Entonces yo creo que el sector gastronómico aquí en Puerto Nuevo y en playas de Rosarito está haciendo grandes esfuerzos porque se ha reconocido. Yo siento que nosotros deberíamos estar trabajando muy de la mano con todo aquel sector que está impulsando el centro de convenciones para que vengan y conozcan de nuestras fortalezas. La industria mueblera
recibe mucho apoyo del CCDER y creo que es importante el formar parte de ello, ya que a través de la Secretaría de Economía se pueden gestionar recursos para poder actualizar tanto en la forma de fabricación como en la calidad de los productos. Y eso yo creo que nos pondría dentro de un mercado importante, tanto a nivel internacional y local. Desde hace 10 años que se formó la Asociación de Moleros de Rosarito, se acercaron al Consejo Consultivo Económico para plasmarle la idea de proyectarse a nivel internacional. Fue por eso que se empezó con la Expo Muele, que en ese entonces fue un éxito. Recuerdo muy bien que la petición era para poder proyectar a nivel internacional el sector mueblero. Fue un éxito porque ya a través de los años ya Rosarito no más se conoce como gastronómico y sus playas, ¿no? Ahora la gente que vino o que ha venido a través del tiempo ha venido también para hacer comercio con el sector artesanal mueblero. Ha evolucionado, pasamos por una crisis, pero hemos ido apoyando al mismo sector, en lo principal, porque es parte productiva de la ciudad. El Consejo hace un proyecto y luego ve qué fondos federales se pueden conseguir, qué fondos estatales y cómo puede apoyar el municipio. Que el Consejo Consultivo de Desarrollo Económico, en un trabajo en conjunto con el CIPRAC, que en este caso es el Consejo Ciudadano de Imagen de Playa de Rosarito, que están haciendo los trabajos para la mejor imagen de Playa de Rosarito. El proyecto de Color Rosarito, que sería el primer emblema de bienvenida a la gente que viene del norte hacia el sur, y el logro que ha hecho Juan Bosco con el Boreal Popotla, que le vamos a dar seguimiento, y en el caso particular de cerrar desde el inicio de Popotla hasta Puerto Nuevo, para empezar. Estamos embelleciendo la ciudad, si ustedes se dan cuenta ahorita, estos camellones tan bonitos que quedaron en el Boulevard Popotla y que se siguen poniéndole un gran esfuerzo día a día, así como ahorita traemos el proyecto aquí al frente de Puerto Nuevo sobre la carretera, en donde hay un tramo que se está poniendo de ejemplo, pero lo queremos continuar desde el pescador hasta las ventanas. Y yo creo que esto está hablando bien de este sector que queremos, pues queremos dar una bonita imagen porque somos un corredor turístico. Estamos mejorando la ciudad en todos los, en los rubros, pero necesitamos una puerta, y una puerta física o una entidad propia sería la entrada a nuestra ciudad para darle la mejor imagen. Estamos en un lugar tan privilegiado geográficamente y tenemos gente con grandes fortalezas, entonces yo creo que uniendo esfuerzos y con esa visión de querer trabajar el sector productivo con el sector académico, pero sobre todo con la voluntad del gobierno, Rosarito va a cambiar con una imagen verdaderamente increíble. La gente se siente más tranquila, la gente va saliendo. La gente se anima a trabajarle, a venir y a invertir, ¿verdad? Deberíamos empezar a generar la cultura del mar en todos los habitantes, en todos los niños y todo, para precisamente tener una vista hacia el mar, protegerlo, cuidarlo. Yo creo que el Consejo tiene mucho futuro, yo creo que el Consejo tiene todavía mucho que dar a la ciudad y es un recurso muy valioso y muy importante que debemos atesorar. Creo que es importante para el desarrollo de los muebleros como para Rosarito el seguir involucrando en todos los temas económicos dentro del municipio. Es el momento ahorita, yo creo, para hacerlo. Sí tenemos que trabajar juntos. Hay que aprovechar la situación del cambio de gobierno y yo creo que podemos trabajar muy bien. Necesitamos poner todos más de lo que podamos para crecer y ver por todos los ciudadanos y ver por toda la comunidad para poder lograr lo que queremos. Rosarito, pues sí, es una joya realmente, pero es una joya que siempre se le pueden dar diferentes cortes porque está cambiando la técnica de las joyas y en ese caso cambia la técnica del interés de los visitantes y de generar atractivos.
yo veo con todos esos proyectos la invitación al futuro de lo que puede ser Rosarito. Eso es lo que creo yo y esperaría en un corto plazo. Y con las ideas y los proyectos de los nuevos consejeros que entran, que les damos la bienvenida a ellos, que lo vean como parte de su compromiso moral hacia nuestra ciudad, que es una ciudad que se merece esto y algo mejor. Es una ciudad que nos ha dado mucho y podemos darle mejor como sector empresarial de Rosarito.